Muy buen día y gracias por estar con nosotros. El programa de hoy se basa en hacer piernas, es decir, vamos a trabajar los muslos, tantos anteriores como posteriores, es decir, cuádriceps y hamstring. Pero antes, ustedes saben que siempre yo recomiendo es calentar. Para que tengan una idea, pueden caminar 10 minutos, pueden hacer sentadillas, los hombres pueden hacer pechada, si tienen una escalera, bajarla y subirla, es decir, cualquier opción, bicicleta, lo que sea. Lo importante es que lubriquen todo su cuerpo. Iniciaré aquí. Voy a subir 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de calentar. Porque calentamos. Si no preparamos al músculo para el ataque que le vamos a dar, no podemos lesionar. Lo importante es que nuestras articulaciones estén lubricadas, el músculo ya esté suelto, flexible para el entrenamiento. Si hacemos eso, evitamos lesiones. Voy a retirar el banco y voy a inmediatamente iniciar con la sentadilla, haciendo 15 repeticiones. Fuimos. Uno, no enderecen completo porque ahí el músculo deja de trabajar y las articulaciones reciben el golpe y provoca lesión. Vamos a bajar y vamos a quedarnos semiflexionados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 60 días, inmediatamente voy a hacer un cambio y voy a hacer lunge. Sin subir completo tampoco, ¿eh? Vamos a quedar semipresionado. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora me toca la otra pierna. Vamos a hacer 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora continuamos con peso muerto, con mancuerna. Semipresionamos la rodilla, ponemos la mancuerna aquí, bajamos y subimos sin enderezar completo. Pongo de lado, ¿eh? Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre de espalda totalmente recta. 6, 7 para evitar lesiones. 8, 9, 10. Ya ustedes vieron los tipos de pierna que hice. ¿Qué va a hacer eso? Va a trabajar los glúteos, la parte anterior, el muslo posterior. El muslo crecerá. Si llevan una buena dieta, la grasa de su organismo o de su cuerpo va a bajar. Entonces vas a verse tonificado, bien durito, vas a tener un mejor glúteo, vas a tener mejor muslo, pero requiere de arreglar la alimentación. Ojo con eso, no solamente es entrenar, hay que alimentar los músculos. Hay que dejar de comer tantos carbohidratos que tapan su trabajo.
si comen mucho carbohidrato, tapan su musculatura y su trabajo no se va a apreciar. Ya ustedes saben, trabajamos hoy lo que son los muslos, glúteos. No se muevan de ahí, sigan con el espacio. Hasta la próxima.